No se pudo lograr los 3 puntos en Querétaro. El rebaño sagrado visitó a los gallos de Querétaro en este miércoles y lamentablemente un empate más. Seguimos sin saber lo que es victoria en esta apertura 2022. En la alineación inicial, con Sebas Bouquet y Tepa González de titulares, tuvimos grandes oportunidades al arrancar del partido. Tepa González falló una frente a frente con el gol. Y enseguida, Sebas Bouquet, con asistencia de Alexis Vega, abrió el marcador. El primer gol de Bouquet con el rebaño sagrado en liga. Excelente, pero el gol no significaba que estábamos mejor en el partido, porque los gallos dominaron el partido del inicio al fin. Del inicio al fin, Huacho Jiménez fue fundamental en este partido. Al minuto 45, Ariel anota el gol del empate. Fuimos a los vestidores, Cadena orientó sus jugadores y volvimos con todo y algunos cambios también en la segunda mitad que hicieron gran diferencia en el partido. Bueno, seguimos defendiendo, seguimos cometiendo errores en la defensa, muchos errores, lamentablemente. Huacho Jiménez siempre muy exigido y vino una oportunidad a través de un penal en donde Alexis Vega por fin anotó su primer gol en la apertura. Asistencia y gol en el día de hoy para Alexis Vega. Se viene el 2-1, pero lamentablemente en el debut de Santiago Ormeño en liga ha cometido un penal a través del VAR, ha sido marcado el penal. Y Osuna empató el partido para los gallos de Querétaro. Y en los últimos momentos, Huacho Jiménez salva al Guadalajara.